Hola a todos y bienvenidos a Fast Babes. Bienvenidos a la revisión del Apex RDA de Times Babe. ¡Empezamos! El Apex es un RDA muy interesante por varios motivos. Primero, algunas características: 25 mm de diámetro, drip 810, posibilidad de usar pin bottom feeder. La verdad es que el diseño es bastante chulo, pero yo creo que este RDA destaca en concreto por tener un sistema de dobles entradas de aire bastante curioso y también un sistema de postes que nos permite poner las resistencias de varias formas, distintas posiciones o incluso un quad coil, cuatro resistencias. Dentro de la caja tenemos varias cositas. En primer lugar, una tarjetita de publicidad, un paño de microfibra, un drip tipo 810 de policarbonato, otro de resina de color aleatorio y una bolsita con tóricas, adaptador para drip 510, dos llaves Allen y tornillos de repuesto, además del pin bottom feeder. Y ahora vamos al modo macro y a ver todas las partes de este Apex RDA. Como os enseñaba antes en la caja, tenemos un drip tip de policarbonato 810, otro de resina de color aleatorio y además colocado tenemos uno negro muy chulo que me gusta mucho con un relieve. La verdad es que en este no se queda suciedad como en otros. Aquí tenemos la campana, la parte superior, que es como una especie de tuerca. La verdad es que mola el relieve, está muy bien mecanizado el atomizador, el diseño. En general todo va bastante bien. Tenemos una tórica para agarrar la campana y después las entradas de aire para cerrar una, tener la otra abierta, que se puedan regular de manera independiente. Además, una forma cónica en el interior, que siempre mejora el sabor, y la tórica interior para agarrar el drip 810. Y dejamos a un lado la top cap para ver la campana. Tenemos grabado en relieve el nombre del modelo del atomizador Apex RDA y aquí os enseño en detalle las entradas de aire. Parecen más pequeñas de lo que son, ¿eh? Entra mucho aire y decir que la inferior es un poquito más grande que la superior. Del otro lado grabado un logotipo, un tiburón bastante chulo. Y ahora vamos a ver la base, que es muy curiosa y hay mucho que decir. Como siempre, logotipos grabados en la zona inferior y pin de cobre. Las tóricas están muy bien de dureza, agarran lo justo, eso sí, la campana llega hasta la base, por lo cual siempre vamos a tener condensación abajo. Como veis, tenemos 4 agujeros arriba y 2 agujeros laterales abajo, todos cerrados por el mismo tornillo Allen bastante grande. Es decir, podemos montar un dual coil arriba y usar la entrada de aire superior, un dual coil abajo y usar la entrada de aire inferior, o montar un quad coil usando todos los agujeros, los 4 de arriba y los 2 de abajo. Yo en este caso voy a montar una Salient de Uco Coils y quería enseñaros que, bueno, pues el tornillo pilla la pata de la resistencia de perfil, no coge la parte plana, entonces opcionalmente si queréis podéis con unos alicates doblar la pata, hacer una torsión para que el tornillo la pille de manera plana y no nos abra las vueltas o deforme la resistencia. Voy a usar los agujeros superiores y por tanto las entradas de aire superiores también, e intentaré que la resistencia quede un poquito más elevada de lo normal para que la entrada de aire no le pegue directamente a la resistencia, sino en la zona un poquito inferior, que para mi gusto mejora un poco el sabor. También comentaros a raíz del setup que desde mi punto de vista, si usamos los agujeros superiores, estaremos teniendo un mejor rendimiento quizá en dripeo y un ato más limpio en este modo, y si usamos los inferiores mejor para bottom feeder, porque así al dar una pulsación las resistencias se mojarán antes y no tendremos que esperar a que el líquido suba por todo el algodón. En rendimiento podréis ver que la producción de vapor es sencillamente brutal, es un ato muy bruto. Para mi gusto el sabor queda un pelín en segundo plano, por debajo de la producción de vapor. No es malo, pero queda por debajo. Así que bueno, yo lo veo un ato bastante interesante, pues eso, para hacer el bruto. Para disfrutar del sabor hay mejores opciones. Y claro, para aún más producción de vapor podemos montarle 4 resistencias. Bueno, pues toca hablar de conclusiones y contaros un poquito qué me ha parecido este Apex RDA. En primer lugar, ya sabéis, los puntos positivos. A ver, me parece un ato que tiene mucha flexibilidad, porque podemos hacer un dual coil abajo para bottom feeder, un dual coil arriba para dripear de manera limpia, o usar todos los agujeros para hacer un quad coil, es decir, montar 4 resistencias. Me gusta, como siempre, que vengan muchas cositas como los 3 drips incluidos, los tornillos Allen son grandes y son fuertes, me gusta el pin de cobre que siempre aporta un plus en conductividad, y después pues la construcción, que es bastante buena, es bonito, acero cepillado que siempre queda muy bien, las tóricas son firmes pero suaves. Y bueno, pues la pega se la pondré, os podréis imaginar. En cuestiones de rendimiento, pues que el sabor queda por debajo del vapor.
Y sí que se nota, sí que se nota. Depende del setup que montéis, cómo lo hagáis, ya sabéis, pero bueno, la verdad es que es un ato que yo creo que prima sobre todo la producción de vapor y es un ato bruto. Y hasta aquí la revisión del Apex RDA de Times Vape. Espero que te haya gustado este vídeo, gracias por verme y nos vemos en el próximo.